Hola amigos de Rancho El Bubén, hoy estamos aquí en otro video. Ahora les voy a enseñar qué hago por las mañanas. Estamos con los gallitos. Pues aquí tengo la comida que les doy a la gallina de aquí. Le doy esto y a los de allá les doy ponedoras con maíz quebrado, y a los otros, a estos dos, les doy de esto revuelto. Hay diferentes granos. Pues acompáñenme a echarles de comer. Miren, esta es la medida que yo les doy. Miren, alucan. Ahí les pongo poquita y ya, si queda, se la aviento a aquella gallina. Porque como es nueva, miren, el gallito ya tiene gallina, se me olvidaba decirles. Esta es la que me prestaron y esa me la regalaron. Pero ya, esta ya sacó dos huevitos. Nomás que se los quito. Luego esta no deja comer aquella de ahí. Por eso lo cambio para allá. Y el gallo pues también se queda sin comer. Aquí está, esta sí es ponedora. Esta sí ya lleva sus 8 o 9 huevitos. Pues ya lo mismo con esta. Un botecito. La abrimos y ya, esto fue poquito. Ahorita les lleno el botecito que tengo. Mira, ya aquí nada más lo aviento y en ese trastecito le pongo agua. Y ahora siguen estos. Estos, como están viejitos, ya casi no comen. Mírenlo. Gallito. ¿Qué te voy? Ya, y les pongo su comidita. Ya empiezan a comer. Aquí su agua. Me van a decir que porque está negra, pues tiene vitaminas para que no les dé una enfermedad y así, que estén sanos. Pues ahora que ya terminé de darles de comer a todos, les voy a cambiar el agua a esos y le voy a poner agua a esta. Y le voy a echar más a esta gallina. Se la voy a dejar aquí. Miren, ya ven, la pican. Pero ya sé. Ya se mensaron estos. Ya se fue a comer allá.
Ahorita ya nomás les cambio el agua. El agua. Esto también quiere agua. Y agarro su trastecito. Esto también. Es remansita esta. Me la regalaron hace como 3-4 días. El agua bien puerca. A estos también les echo vitamina porque Gallito anda con gripa. Aquí lavo el trastecito en esta pila, o no sé cómo les diga. Y en este botecito. Tiro el agua sucia. Y así enjuago. Las enjuago. Déjenme limpiar este. Pues aquí ya les estoy echando su agua. Allí. Y este. Hasta ahí. Y aquí ya tengo la vitamina. Falcín se llama. Nada más le pongo a este. Porque a la otra tira el agua. Después que ya se la está tomando. A este sí le echo. Ahí. Ahora se me pasó. Ya nada más con el dedo la revolvemos. Bueno, yo sí le hago. Y aquí ya está nada más. Esto lo voy a guardar. Vamos a ponerle su agua. Se la ponemos y listo. Ahí deja el remuevo porque quedó como muy espeso el balsín, la medicina, pues. Listo. Ahí está, miren su comida, su agüita. Y aquí están los animalitos. Esta está gordita, muy gordita. Es pata media. Y aquella gallinita es la única pata corta que tengo. Este pata media. Y estos también son pata media. Aquella gallinita que no es mía, me la prestaron. Es la única que tengo de pata chica. Bueno, ahora. Vamos a dejar la otra agüita, la gallina. Miren, está loca. Es que pues no tiene agua todo el día y pues como la tira. Miren, aquí está. Ahí lo meto y miren. Siempre está sedienta, pero ¿a qué la tiras? La tira. Tira mucho el agua. Después de que ya toma, ya la empieza a patalear y hasta que la tira. Bueno, le cerramos. Esta tapita sirve porque patalea también aquí y abre esto. Esto no está bien cerrado. Y pues con esto ya me aseguro de que ya no la abra. Ahora vamos a echarle agua a las tortugas. Miren, aquí están ya secas. Ir quitando este ladrillito. Pues yo les lleno un garrafón.
Yo les lleno este garrafón como hasta la mitad y ya luego ya se lo echo ahí donde está. Ahí saco el agua. Pues ahorita les enseño. Bueno, pues mi técnica de ponerle agua a este garrafón es que lo meto aquí y ya le abro la llave. Solo que como está la manguera esta, se tira mucho. Así que pues la voy a quitar. Le dejamos hasta manguera. Ahorita la arreglo bien. Y ahora sí. Y ahora sí, miren. Ya yo le calculo como que cuando esté el agua por aquí. Pues ya aquí le cierro porque ya es mucha. Y aquí me llevo el garrafón y les echo su agua. Me van a decir, ¿por qué no limpias el agua más? Así que sea transparente, pues. Pues, siento que así están más cómodas. Miren, ¿qué les digo? Ya tiró su agua. Por eso. Sí. Pues quiere más agua, pues, todo el día. Y las tortugas, yo les echo de esta comida, miren. Este botecito trae como churritos. Pues yo le he hecho de esto. Le abrimos y agarro un puñito. Porque esas también comen mucho. Les he hecho lechuga. A veces les he hecho jitomate. Se lo come. Estas. Ahí está. Tapamos aquí porque los pájaros son canijos. Y estos me los llevo en mi casa, aquí no los dejo. Miren los pájaros cómo dejaron este botecito. Ya por eso nada más lo lleno de comida hasta la mitad y ahorita ya se acabó. Pero ahorita tengo más allá en mi casa. Pues ahí con esa agüita ya están felices para un buen rato hasta que se les acabe. Y aquí, como ven, los gallitos, las gallinitas. Miren. Pues ya se alargó un poco el video. Hasta aquí ya me voy a despedir yo. Esto es lo que hago todas las mañanas. Y pues hasta la próxima. Bye.